Felicitaciones. Qué lindo es su bebé. Mentira. Son todos feos. Hola, bienvenido a su supermercado de confianza. Se acerca un día muy especial. ¿Cuál? ¡Claro! ¡El día de nuestras mamis! ¿Se preguntaron alguna vez cuántas madres tuvieron hijos sin cuestionarse si verdaderamente lo deseaban? ¿Por obligación, sin ganas o porque no pudieron negarse? Poder elegir ser madre es algo nuevo para las mujeres, muy nuevo. Por eso ahora que podemos decidir, muchas decimos, hijos, mejor no. Vengo de una familia italiana bastante tradicional en donde la importancia del linaje fuerte
De chica me encantaba jugar a la mamá. Tuve una relación muy linda con mi vieja. Y además, todas las mujeres adultas que conocía tenían hijos. Era parte de lo que las mujeres hacían. No es que no me gusten los chicos, por el contrario. Disfruto de su lógica, de sus juegos, de sus pavadas, de su cariño. Tengo un vínculo muy cercano con chicos a los que quiero mucho. Lo que no quiero es ser madre. Te dicen, pensalo mejor, mirá que es una experiencia que no te puedes perder. ¿No querés dejar a alguien en el mundo? ¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja? Ojo, que se te va a pasar el tren y después te vas a arrepentir. La verdad es que en relación a los hijos, para las mujeres, lo mejor sería ser varones. Ellos tienen toda la vida para decidir y si finalmente no eligen la paternidad, nadie les va a exigir que se realicen como padres. El sentido común instalado es que las mujeres a partir de los 30 empiezan a obsesionarse con ser madres porque las corre el reloj biológico. Yo estuve atenta, pero nunca me pasó. Una posibilidad que no me había planteado nunca antes. Yo hasta mis 20 años siempre pensé que en algún momento iba a tener hijos. No porque me lo hubiera propuesto, sino porque lo daba por descontado. Pero cuando me di cuenta de que la maternidad se podía elegir, algo se me desanudó en la boca del estómago, un peso que ni siquiera yo sabía que estaba cargando. Me empecé a concebir sin hijos, es decir, sin concebir. Cada vez son más las mujeres que deciden no ser madres, sobre todo en las clases medias. Que una mujer opte por no tener hijos va en contra de un mandato muy poderoso que muchas veces se confunde con un instinto. Como si nuestra decisión individual pusiera en jaque algo muy íntimo y a la vez colectivo. Una vez una amiga me dijo, yo sé que lo que te voy a decir está mal, porque a mí tu decisión no me afecta objetivamente en nada, pero no puedo evitar que me caiga mal que no quiera ser mamá. No fue la única que reaccionó así, pero sí la que me lo planteó con tanta honestidad. La medicina usa una palabra bastante poco difundida para hablar de las mujeres que no tenemos hijos. Nos llama nulíparas, nulas para parir. No suena bien. Y voy a ser sincera, a veces el mandato taladra, jode, un poco angustia, no es tan fácil. El instinto paterno no es igualmente valorado. Si un hombre no quiere tener hijos, nadie piensa que le pase algo en especial. En cambio, en una mujer llama la atención. Cuando las mujeres nos comportamos diferente a la norma, parecemos estar subvirtiendo todo el orden social. Especialmente cuando se trata de tomar bajo nuestras riendas la sexualidad y la reproducción. El amor maternal no es una conducta universal, ni mucho menos natural. Muchas mujeres con hijos me confesaron que hoy lo pensarían dos veces, no porque no quisieran a sus hijos, sino porque su expectativa de ese plan no había salido como pensaban. Pero las mujeres no estamos culturalmente habilitadas para decir en voz alta que ser madre fue una equivocación. Podemos arrepentirnos de muchas cosas, de ex que fueron un desastre, de malas decisiones de trabajo, pero de ser madres, nunca. Es un proyecto maravilloso para quienes tengan ganas, solo que no es para todas. Las mujeres no somos un todo homogéneo con el mismo deseo calcado. Lo digo y me parece una obviedad, pero en general se da por sentado que a todas las mujeres, más temprano o más tarde, nos llega el llamado de la naturaleza y queremos ser mamás. Con el pasar de los años, varias veces, familiares, amigos insistieron con el ¿para cuándo? Y yo sigo respondiendo que no tengo ganas. Pero aunque tengo pareja, amigos, familia, vocación, trabajo, si no tengo descendencia, mi plan de vida no les termina de convencer. Además, qué miedo el de la gente a la soledad. Me recomendaron que congelara óvulos, por si después me arrepentía. Por si en el futuro deseamos algo que de otra forma no vamos a poder tener. Se trata de un inmenso cambio cultural y de un ejercicio de autonomía, de responsabilidad, de libertad. Cuando en 2018 se trató por primera vez en el Congreso argentino el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, quedó de manifiesto en el debate público una discusión, la reducción de la mujer a su rol de madre. Por primera vez, la sexualidad y la reproducción pudieron quedar desvinculadas de manera efectiva. Por primera vez, esa pregunta tenía asidero, porque podía ser defendida como una opción de vida tan válida como otras. La maternidad tiene que ser deseada, o no ser. Creo que hay que evaluar si es para una, si tener hijos es una decisión propia o impuesta.
si una de verdad tiene ganas de asumir ese rol. No se trata de cualquier actividad, sino de una de largo plazo y de tiempo completo que involucra afectos, dinero, disponibilidades, libertades, obligaciones. Yo lo llamo salir del placar de la no maternidad. Eso sí, elegir tiene un costo. Implica clausurar opciones y, sobre todo, confrontarse con la mayor libertad de todas, poder elegir y actuar en consecuencia. No son los hijos los que completan a las mujeres. Las mujeres ya venimos completas de fábrica. ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo es su bebé! Mentira. Son todos feos. La gente miente. ¿Por qué miente? ¿Son más valientes estos amantes de lo verídico que los distorsionadores de la palabra? Según un estudio de la Universidad de Thunder, en los últimos tiempos, la gente miente más que en el pasado. El 30% de los usuarios de Instagram aparentan ser alguien que no son. Otro estudio de la Universidad de Alpha afirma que el 75% de las personas creen lo que le dicen sin siquiera preguntar si es verdad o no. Existen todo tipo de mentiras. Las que se usan para hacer reír al otro, pero que en el fondo esconde algo de verdad. Francisco, ¿vos rompiste el cuadro? Sí, papá, perdón. Es que me encanta correr por la casa. Las que uno se hace a sí mismo. Me miran porque quieren ser como yo. Me miran porque me tienen envidia. Me miran porque ellos suben por las escaleras y yo por el ascensor. Una mentira debe ser verosímil, creíble. Esto diferencia un mentiroso por vocación de uno que solo lo hace de manera casual. No es ni mala ni buena, simplemente es. Puede ser amable, condescendiente, temeraria. O en ocasiones puede ser incluso más dolorosa que la verdad misma. La mentira en mi mundo es más frecuente que la verdad. Simplemente me acostumbré, como todos lo hemos hecho con distintas situaciones a lo largo de nuestra vida. Pero vos sos igual a nosotros. Tenés las mismas posibilidades. Sos uno más, Fran. Nadie te mira por la silla. Te miran porque sos una fantástica persona. Después de escuchar estos engaños, yo también empecé a mentir. Me hice un experto en la mentira. El mentiroso es un observador por naturaleza,
porque tiene que saber si la víctima ha caído o no en sus palabras. Y si no lo ha hecho, tiene que encontrar más caminos para hacer de su mentira la verdad al receptor. Es también una forma de concebir la vida. Mentir me salvó de circunstancias en que la verdad pudo haber sido más pesada de lo que yo podía soportar. Pero a su vez, me quitó valor para enfrentar la realidad. Mentir se convirtió en un refugio, en una ayuda y casi en una adicción en mi vida. La verdad es maciza, impenetrable como la materia. La mentira, en cambio, es como un castillo de naipes que en cualquier momento puede romperse por voluntad propia, ya sea porque no se puede tolerar ni un segundo más o por mero error en la estrategia. Usted ha caído en mis palabras. Solo han mirado con los ojos. No se han detenido a pensar que la Universidad de Thunder no existe o que Alpha es tan solo una de las millones de estrellas que vuelan en el universo. ¿Cuántas sillas de ruedas de la mentira hay en el mundo? ¿Es nuestro deber reconocer una mentira o es a su deslealtad moral la que debemos culpar? ¿Y si la mentira fuera por un buen fin? ¿Es justa entonces? ¿Vale más decir la verdad que mentir? Porque si te digo la verdad, yo pierdo. Pero si te miento, yo gano. ¿Quién vale más? ¿Vos o yo? Durante todo este tiempo les mentí para crear una verdad, que en realidad es una mentira, pero acaba por ser una verdad. Veamos la verdad y la mentira como lo que realmente son, unos impostores. Usémoslas con precaución. Las personas se han acostumbrado a desafiar la realidad porque los demás se han concentrado en creerles. Lo que ha sido querido por todos, siempre, en todas partes, tiene todas las posibilidades de ser falso.
Hoy en día, nuestro mundo es más digital que físico. Usamos internet en forma diaria y constante. Nos comunicamos, trabajamos, divertimos y hasta enamoramos por internet. Así todo, protegemos nuestro mundo físico y no tanto el digital. Ponemos doble cerradura a nuestras puertas, pero seguramente usamos la misma contraseña en todas nuestras redes sociales. Hace más de 14 años que me dedico profesionalmente a la ciberseguridad. Y en todo este tiempo, tuve casos de todo tipo. Y hay algo que tengo muy en claro. Los ciberdelincuentes nos llevan ventaja. Mientras que nosotros estamos 8 horas o más trabajando por día, ellos utilizan exactamente el mismo tiempo para pensar cómo estafarnos. Pedro, 45 años, fue estafado. Un domingo, como cualquier otro, su hijo salió a pasear con sus amigos y él se quedó en su casa disfrutando con su esposa. Inmediatamente después, tocan el timbre y se escucha una voz que dice: tráeme los 20.000 dólares o tu hijo es boleta. Inmediatamente después, le dice a su esposa: llámalo a Juan. Pero Juan no atendía. Los delincuentes insistían, y a Pedro no le queda otra que entregar el dinero para liberar a su hijo. Pero Juan no aparecía. Después de algunas horas, Juan llama a la casa y con una voz un poco desorientada dice algo así como: ¿qué pasa? Estaba en el cine, no podía atender. ¿Por qué tanta insistencia? Semanas antes, Juan había publicado en sus redes algo como: hola, mi papá vendió su moto y tenemos 20.000 dólares para comprar una nueva. Por favor, si alguien sabe de alguna, que avise. Solo con esos datos, los delincuentes hicieron una investigación muy, pero muy sencilla y realizaron la estafa en el momento oportuno. Micaela, 16 años. Fotos suyas comenzaron a aparecer en distintos sitios de intercambio de material pornográfico. ¿Pero quién había subido esas fotos? ¿De dónde habían salido? Días antes, ella recordó que las había subido a su red social, pero solo compartiéndola con pocos amigos. Le aconsejé que rápidamente inicie la denuncia y pueda comenzar con la gestión de la baja. Pero había algo que no se contempló. El caché de Google. Ese contenido, por más que uno lo elimine de su fuente original, Google lo sigue mostrando. Si uno buscaba, por ejemplo, el nombre y apellido de la menor, lo primero que aparecía era la referencia a la página pornográfica y muchos comentarios de usuarios. Luego de varios días pudimos eliminarlo y se continuó con la investigación. Finalmente se dio con el autor. Era un chico del barrio con el cual Micaela tenía un amigo en común, y este chico tuvo acceso al celular de su amigo y cuando vio esas fotos, sin dudarlo un segundo, lo subió a esos sitios. Muchas veces tenemos esa falsa sensación de seguridad que cuando subimos fotos o videos a internet, a redes sociales y restringimos que solo los puedan ver algunas personas, va a quedar ahí. Pero en realidad, cada vez que subimos a internet algo, fotos, videos o cualquier cosa, de alguna u otra manera deja de ser nuestro y no sabemos dónde va a ir a parar. En internet no existe el deshacer. Todos podemos ser víctimas de ciberdelitos, estafas, engaños, hasta incluso el robo de nuestros datos, los cuales después pueden ser publicados y nuestra privacidad termina siendo pública de un momento a otro. Ahora, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo sentirnos seguros? ¿Podemos? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando queremos proteger nuestra casa? Ponemos cámaras, rejas, alarmas. Pero si queremos más privacidad, ¿qué hacemos? Ponemos cortinas. Cortinas. Su efecto es momentáneo.
Abra su WhatsApp. Vaya a ajustes o configuración. Ahora, elija cuenta. Ahí adentro, vamos a ir a la opción de verificación en dos pasos. Acá nos va a pedir 6 dígitos. Esos 6 dígitos no pueden ser ni números que alguien pueda adivinar, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o por ejemplo, fecha de nacimiento. Es un número privado, un número que no tenemos que compartir con nadie. De esta manera, acabamos de darle mayor seguridad a nuestro WhatsApp. Y el día de mañana, si alguien quiere instalar WhatsApp y usar nuestro número o nuestro teléfono, va a necesitar este código. Ahora, vamos a ponerle cortinas a nuestro WhatsApp. Volvamos a cuenta. Ahora, vamos a elegir privacidad. En el primer grupo de opciones, vamos a configurar mis contactos. Con esto que acabamos de hacer, le estamos permitiendo únicamente a nuestros contactos ver nuestra actividad en WhatsApp. Recuerde, todo lo que hagamos en nuestro mundo digital, tarde o temprano, va a repercutir en nuestro mundo físico.
Bienvenidos al comienzo del fin del mundo. FM 106.10, acompañando siempre en tu viaje. De eso vamos a hablar hoy, del fin del planeta. Tenemos sentado a nuestro lado a un experto, Capitán Vila, defensor de la salud, militante de las bacterias. Díganos, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Estamos destruyendo el medio ambiente de tal manera que es muy probable que en un futuro cercano se vea amenazada la supervivencia misma de la humanidad. El cambio climático y el calentamiento global están generando efectos devastadores que ya podemos ver día a día. Incendios forestales, tsunamis, el derretimiento de los polos. Pensar que cuando se inventó el motor de combustión interna, nadie pensó que cada vez que se encendiera un motor estaríamos contribuyendo un poco al derretimiento de los polos. Sin embargo, hay otro cambio ambiental, más silencioso e invisible y por eso mucho más peligroso, porque es microscópico. En las últimas décadas ha habido un aumento en la incidencia de muchas enfermedades crónicas y trastornos de salud, como asma, diabetes, déficit de atención, celiaquía, alergia a alimentos y obesidad. Y dígame, doctor, ¿qué tienen en común estos trastornos de salud? Esa es una excelente pregunta, porque en verdad no tienen nada obvio en común. Estos trastornos están relacionados con un mismo fenómeno, que es la perturbación de la ecología de las bacterias en nuestro organismo, el microbioma humano. Y a diferencia del ecosistema que está perturbado por el cambio climático, este es un sistema microscópico. El microbioma es un conjunto de bacterias que cohabitan en nuestro organismo. Pongámosle números. 3, 2, 1, ¡despegue! El genoma humano tiene un total de 23.000 genes. Pero además de las células humanas, nuestro cuerpo contiene alrededor de 30.000 millones de células bacterianas, que al ser diversas entre sí, llegan a actualizar 2 millones de genes. Es decir, que el 99% de los genes en nuestro organismo provienen de bacterias. Y entre sí forman un ecosistema. Y cada uno de nuestros cuerpos es un ecosistema bacteriano distinto. Y como sucede con los ecosistemas macroscópicos que conocemos, como las junglas, los bosques y los arrecifes de coral, su supervivencia depende de un fino equilibrio entre todos sus componentes vivos. Cuando las bacterias están en comunidad, no siempre compiten entre ellas de manera predatoria por el territorio, sino que se comunican entre sí. Más aún, hay bacterias que pueden tener comportamientos altruistas. De hecho, hay bacterias que pueden sacrificarse para que otras sobrevivan. El microbioma es fundamental porque regula todo nuestro sistema inmune, nos protege de enfermedades e inclusive interacciona con nuestro sistema nervioso. De hecho, nos ayuda a estar sanos. Sin embargo, no todas las bacterias son beneficiosas. Muchas de ellas también son patógenas y son capaces de infectarnos. De hecho, la tercera causa de muerte mundial son las infecciones bacterianas. ¿Forma de combatirla? Combatimos estas infecciones tomando antibióticos. A partir de su descubrimiento hace un siglo, los antibióticos salvaron millones de vidas. Sin embargo, de a poco comenzamos a usarlos excesivamente y mal. El uso indiscriminado de antibióticos selecciona las bacterias más resistentes que a su vez se vuelven más letales. Pero esto es solamente la punta del iceberg de este problema enorme, porque los antibióticos son capaces de matar de manera indiscriminada a todas las bacterias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección en la piel y tomamos un antibiótico vía oral, este se va a distribuir en nuestra sangre y en nuestro aparato digestivo, matando aún muchas bacterias inocuas y disminuyendo la diversidad bacteriana. Esto
estos problemas empiezan desde el nacimiento. En el parto natural tiene lugar un proceso de inmunización en el que la madre transfiere parte de su microbioma al bebé, dándole defensas en el mismo momento del nacimiento. En las últimas dos décadas, el número de nacimientos por cesárea se triplicó, lo que tiene un impacto negativo en el microbioma de los recién nacidos. Este microbioma inicial se desarrolla y estabiliza en los tres primeros años de vida. Por esto es clave controlar la administración de antibióticos en los chicos. En la última década, se duplicó el uso de antibióticos durante el primer año de vida de un bebé. El uso clínico de antibióticos ha permitido prolongar la expectativa de vida y reducir la mortalidad infantil notablemente. Sin embargo, el abuso y el uso indebido de estos antibióticos está destruyendo la ecología microbiana y tenemos que cambiar esto. Necesitamos una mejor educación, necesitamos mejores prácticas médicas, necesitamos mejores antibióticos que puedan selectivamente atacar a las bacterias patógenas. Y nosotros, como comunidad, también tenemos una responsabilidad. No tenemos que automedicarnos tomando antibióticos sin una prescripción médica. Y en caso que tengamos una prescripción médica, tenemos que seguirla. Porque si no, vamos a estar destruyendo la diversidad microbiana. Y eso es destruir la ecología microbiana. Y vamos a estar destruyendo especies ancestrales, lo cual es equivalente a la extinción de una especie animal. La destrucción del microbioma tiene efectos terroríficos en nuestra salud. Pero ¿cuál es el problema? Que es un efecto microscópico, es un efecto invisible. Pero las consecuencias no son invisibles. De la misma manera que nuestras prácticas han llevado a la destrucción del microbioma, también hay acciones que podemos y que se están haciendo que permiten restaurar este microbioma. Hay una iniciativa global llamada La Bóveda del Microbioma, que es un esfuerzo que se inició en Suiza en el 2021. Un esfuerzo conjunto de microbiólogos, ambientalistas, informáticos que están archivando, clasificando y salvando especies microbiales ancestrales. No estamos hablando de un zoológico de bacterias, no estamos hablando de un museo de bacterias. Estamos hablando de crear una de las reservas naturales más importantes para la salud de la humanidad. Si somos responsables, hay esperanza.